¿Qué te sirvo? Hola, un descafeinado con leche de sobre, templado por favor, y en taza no en vaso, por favor. Perfecto. Perdona, ¿me lo puede poner para... ¿Tu takeaway? Sí, por favor. Ahora mismo. Tal vez debería fumar. Eso completaría esta postal de chica joven, sola y deprimida que busca un rincón de la ciudad donde no pase nadie. Como si un ratón de laboratorio buscase un rincón dentro del laberinto para pasar desapercibido, agazapado, invisible, sin que nadie le ayude a llegar a la salida o volver a la entrada del recorrido. Hola, perdona. ¿Me has seguido? ¿Qué quieres? ¿Qué? Espera. No, no me digas que no me has seguido porque estás aquí. Deberías estar trabajando en la cafetería. ¿Qué? Yo no te he seguido, ¿vale? Vale, ya entiendo. Vas a decirme que tú sí me creías y que lo publicaste en todas tus redes sociales, ¿verdad? ¿Mis redes sociales? Vale. Entonces solo vas a decirme que sientes mucho lo que me pasó y que también te da mucha rabia y que fui muy valiente denunciándolo y luchando hasta el final y que no todos los hombres sois como aquellos tres cerdos y que tú también eres feminista y que todos tenemos que actuar en esta sociedad que se va a la mierda. Y qué suerte y qué bien que haya personas como yo que sirvan de ejemplo. Y que las políticas de género son solo para quedar bien. Y que se necesitan hacer más cosas desde la educación y más campañas de sensibilización. Y que me das todo tu apoyo. Ah, y que aquí tengo un amigo para todo lo que me haga falta y para, que... Para. Yo solo te traigo tu café, ¿vale? Ah. He visto que todo el mundo te miraba y cuchicheaba sobre ti. Cuando he vuelto a tu mesa no estabas. Así que he supuesto que te habían agobiado y te habían marchado. No sé quién eres, pero toma, aquí tienes tu café. Gracias. ¿No sabes quién soy? No, pero por todo lo que has dicho me supongo que... Bueno, ya sabes, pero no, te aseguro que no sé quién eres. Me llamo Angélica. Yo soy Adrián. Los dos empezamos por A. Sí. Oye... No sé de qué hablaba toda esa gente, ¿vale? Pero tienes que pasar de ellos. En algún momento la gente olvida. Se le gastan las palabras y los cuchicheos. No es justo que te tengas que ir así de los sitios. Ya se cansarán cuando se den cuenta de que te resbala. ¿Tú no lo entiendes? Sí, sí que lo entiendo. Lo que te pasó ya es duro por sí mismo. Y que te lo estén recordando constantemente no debe ser fácil. No es solo eso. ¿Y qué más es? Es la actitud de todo el mundo. Unos me miran como si dijesen, mira, ahí va la embustera que no pudo presentar pruebas de su violación. Y otros me miran como diciendo, pobrecilla, 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 estoy cansada. Estoy cansada de que hablen de mí como si yo no estuviera delante. Estoy cansada de no poder ser una más. Solo puedo ser la embustera o la víctima. Pero nadie ve a la chica normal que solo quiere ir a darse un paseo, tomarse un café, comprarse un CD. La mitad son bruscos conmigo y me humillan con sus palabras y miradas inquisitorias. Y la otra mitad es complaciente y servicial hasta niveles que agotan, como si estuvieran al lado de una persona a la que le quedan segundos de vida. Salir de casa se convierte en tener estas identidades, tu takeaway, permanentemente, pero obligatorias, sin poder elegirlas. Y yo solo quiero que me traten como una chica normal. Quiero que todas esas palabras dejen de hacerme daño. Ahora te entiendo. ¿Me entiendes? Sí. Gracias. Oye, tengo que volver a la cafetería. Ah, sí, claro, la cafetería. Dime cuánto te debo. No, no te preocupes. Invita a la casa. ¿Ves? ¿Qué? ¿Tu actitud? ¿Invitas a todos o solo porque a mí tres cerdos me jodieron la vida? Perdona, yo no quería ofenderte. Ya, claro, no querías. Esa es la inercia de nuestro tiempo. Yo no quería. Dime cuánto te debo. 15 euros. ¿15 euros por un café?
En realidad, el café para llevar son 2 euros, porque cabe más que en una taza o en un vaso. Pero el servicio de buscarte por todas las calles hasta encontrarte son 13 más. Total, 15. No tengo datáfono, solo acepto efectivo. ¿Te estás quedando conmigo? No, me debes 15 euros. O me pagas o llamo a la policía. Puedes decir que has salido corriendo. Todo el mundo lo ha visto. Pero yo no he comprado nada en tu cafetería. Tienes un café con la publicidad de mi cafetería en las manos. Pero... ¿qué haces? Ahora tengo una prueba. ¿No puedes fotografiar a la gente? Si están en la calle, sí, no lo sabías. O me pagas o llamo a la policía. Solo tengo 10. Pues son 15. Ya. Anda ya, que te estoy vacilando. No tiene gracia. Ahora no, pero en todo un tiempo nos reiremos juntos de ella. No lo tengo yo tan claro. Oye, ¿por qué no vuelves a la cafetería y me lo pagas allí? No, toma, quédate con la propina, te lo pago aquí. ¿Las propinas de 8 euros a todos los camareros? ¿O solo a mí porque tengo esta carita de joven que compagina estudios con un trabajo mal pagado? Qué idiota eres. Y ahora también soy idiota, lo tengo todo. ¿Volvemos a la cafetería? Si alguien habla de ti, pues... Que me resbale, ¿no era eso? Sí, era eso. ¿Vamos? Vamos.